Queridos hermanos, continuamos con esta novena que Dios nos concede de la Virgen de Fátima, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, novena en honor a ella. Creemos que ella tiene una participación fundamental en la historia que estamos viviendo en los momentos actuales. Y vamos a hablar un poco de, hoy toca hablar de otras manifestaciones de piedad también que se ha dado en Fátima. Estamos hablando de las verdades, distintas verdades que aparecen allí. Y cuando la Virgen les dijo que en octubre iba a ser un milagro y que muchos iban a creer a través de ese milagro, ese día, mientras sucedía el milagro del sol, Lucía tuvo la visión, vio a San José con el niño bendiciendo el mundo. Miren la delicadeza de la Santísima Virgen, ¿verdad?, de nuestro Señor, de que aparezca San José allí con el niño en brazos, el padre adoptivo, bendiciendo el mundo junto con Jesús. Y entonces por eso vamos a hablar un poquito de la persona de San José, porque es una verdad que se nos ha refrescado, se nos ha recordado en Fátima. También vamos a hablar del divino niño Jesús, que no solo está en los brazos de San José, sino que también se le va a aparecer a Lucía junto con la Santísima Virgen varias veces, donde pide la consagración del mundo, donde dice que el Inmaculado Corazón triunfará, etc. Es un niñito que habla con Lucía. ¿Y por qué aparece en forma de niño? Porque, bueno, también es algo que nos están recordando la infancia de Jesús, el amor, la devoción al niño Jesús, a la divina infancia, a la espiritualidad también de la infancia de Santa Teresita del Niño Jesús, el caminito de la infancia espiritual también de alguna manera se conecta. Y también otro tema que vamos a hablar hoy, entonces San José, el divino niño Jesús, el escapulario, porque aparece la Virgen del Carmen con el escapulario y después insiste la Virgen a Lucía que hay que retomar el escapulario y explica por qué. Es lo que vamos a ver también, el escapulario del Carmen. Y finalmente, un tema que es muy frecuente también, que es la pasión de nuestro Señor, que aparece en la visión de Tuy cuando Cristo está colgado en la cruz y la sangre sale de su costado, aparece en el Santísimo Sacramento cuando se hace la oración de reparación, que Cristo está muy ultrajado, la preciosísimo cuerpo, sangre de nuestro Señor, se aparece con frecuencia porque la pasión es una devoción que no puede faltar absolutamente en ningún cristiano, así como tampoco la devoción a la Santísima Virgen. Bien, vamos a ver San José. San José, este hombre puesto por Dios que ha sufrido muchísimo, muchísimo, el hombre del silencio, el hombre santo, el justo, así lo nombra la Escritura, San José el Justo. Y nada menos que lo pensó Dios para que sea el esposo de su mamá y su padre adoptivo, pero el esposo de su mamá, aquel ser que va a cuidar de ella, aquel ser en el cual el Verbo va a querer obedecer también, y principalmente en la Sagrada Familia, porque primero se obedece a los dos, al papá y la mamá, pero está el orden así, el último responsable de la familia es el varón, aunque a las feministas no le guste, ¿no? Y es así. Entonces, miren lo que significa la figura de San José, aquel enamorado de la Santísima Virgen, pero también que la Virgen se enamoró de él. La Virgen María se enamoró de una persona en este mundo. Y Dios quiso que eso fuera así, para manifestar la importancia de la familia. Y María puso su corazoncito en un hombre de la tierra. No es pecado eso. Cuando están el hombre y la mujer están llamados a formar una familia y a poner el corazón el uno al otro. Y ambos hacia Dios, no con exclusión de Dios, sino dirigidos a Dios. Bien, entonces,
aparece aquí esta figura de San José, el hombre obediente, el hombre silencioso, ya empezó a sufrir desde el momento que conoció a la Santísima Virgen. Dios lo fue preparando, preparando su corazón. El primer dolor que él tiene va a suceder cuando la Santísima Virgen sea fecundada. Luego de visitar a Isabel, su parienta, después de 3 meses, llega y obviamente puede haber ya signos que San José ve en ella. Muchos han dicho que José creyó que ella había pecado, que José la vio así y dijo, bueno, me engañó, que lloró, que se dolía por el engaño de la Santísima Virgen a él. Eso dicen algunos, ¿verdad? Nosotros no podemos admitir ya por sentido común que alguien que conozca a la Santísima Virgen vaya a pensar que es una cosa así. Pero es muy difícil pensar otra, porque no hay otra. Naturalmente hablando, no hay otra forma. Ahora, yo creo en esta forma de interpretar el misterio de San José y el misterio de la Virgen. Ella va a José. Ella, cuando vuelve de servir a su pariente Isabel, ella va hacia José para decirle el maravilloso misterio que ella envuelve en su interior. Ella se lo explica. San José estaba esperando el Mesías, conoce todas las Sagradas Escrituras, las profecías de Isaías, los Salmos 22, el Salmo 34, conocía Ezequiel, todas las profecías de Miquea. Y entonces, obviamente que ellos estaban esperando que apareciera esa mujer, porque creían en la profecía del Génesis, creían en Isaías, que esa mujer iba a ser madre y virgen a la vez, porque una virgen concibe y da a luz un hijo, una virgen. Entonces el misterio estaba revelado y los que tenían mayor santidad de vida podían perfectamente interpretar el misterio. Entonces San José pudo haber entendido perfectamente lo que la Virgen le decía, pero él se asombró. Él le vino una reverencia muy grande, le vino una duda tremenda. ¿Cuál era la duda? ¿Que María fue fiel o no? No, no, la duda no va por ese lado. Es lo que nosotros creemos. La duda de José era si él era digno de estar al lado de la mujer que estaban esperando todos, profetizada en el Génesis, si él era digno de estar en ese misterio, porque como concibió sin hombre, estaba viendo que Dios no lo necesitaba de alguna manera, porque la parte masculina fue reemplazada milagrosamente. Entonces, de alguna manera, él entendía que el Señor le pide, córrete de este misterio, y aparte no figura en la profecía del Génesis, no figura que esa mujer y ese niño que van a aplastar la cabeza de la serpiente tenga un papá. Ya está el misterio, va a ser sin papá. Entonces, José, creyendo que debía hacerse a un lado, le dolió enormemente abandonar a quien tanto amaba y no sabía si dejarlo o no dejarla, porque por otro lado pensaba que a lo mejor debía estar a su lado. Cuando él pensaba todas estas cosas, que son en el sueño, el Espíritu Santo envía a un ángel, el Señor envía a un ángel que le diga, José, no dudes en recibir a María, recíbela. No sabía qué hacer José, recíbela. Y le confirma lo que la Virgen le había dicho, porque ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Y entonces ahí José se levanta ya con un gozo tremendo de poder seguir al lado de ella y de ver que él está llamado a ser padre adoptivo, un padre para ese niñito, haciéndole a veces de Dios Padre. ¡Qué maravilloso! Todo esto es magnífico. Y tenemos que apreciar la figura de José también, importante en la vida cristiana. A él le debemos, ustedes saben que el culto de la tría se le da solamente a Dios, que significa adorar, reconocerlo como el sumo ser de todas las cosas. Después a la Virgen María se le debe el culto de hiperdulía, superveneración. A los santos en general, dulía, dulía significa veneración, hiperdulía, superveneración. Ese es para la Virgen María, hiper. Por eso no puede faltar en ningún
católico la devoción a la Virgen es indispensable, ¿eh? Y más si es corredentor y te ha salvado, obviamente que necesitamos reconocer su participación, su culto a ella, ¿no? Como madre, como señora redentora del género humano. Pero también hay otro nombre que es Proto-Dulía, el primero entre todos los de Dulía, el primero, Proto, entre todos los de culto de Dulía, entre todos los santos, excepto la Virgen, que está por encima, es hiper, no Proto, Proto, hiper. Entonces, San José le debemos el culto de Proto-Dulía, el primero entre todos los santos. Ha superado en santidad y en gracia a todos los patriarcas y profetas de la historia. Luego tuvo que sufrir el salir huyendo hacia Egipto sin idioma, sin nada, que ninguna seguridad humana como tenemos ahora, salir de noche porque van a matar el niño en medio de tantos bandoleros en el desierto, sin saber a dónde ir a trabajar, sin saber el idioma, la cultura de, egipcia. Él sale, no obstante, confiadísimo, sin decir una palabra. Hace inmediatamente la voluntad de Dios, toma al niño y a su madre y va a Egipto. Pero tenía una gran alegría, la alegría de estar a salvo, y nunca perdió la confianza en Dios. Luego, el regreso a Nazaret, cuando un ángel le avisó que ya podía regresar, se haber venido con muchas ganas, pero también empezar de nuevo, con todo nuevo. Entonces se va a la zona de Nazaret, no se quedó en Judea, porque Arquelao estaba en lugar de Herodes. Y entonces se tuvo precaución y se fue a Nazaret. Luego tuvo que pasar también mucho sufrimiento en el momento que ha perdido a ese niño. Imagínese la responsabilidad de José como cabeza de esa familia, que no esté el niño, sabiendo qué cosa es ese, es el verbo mismo que se perdió, el verbo encarnado se perdió. Y también aquí hay una interpretación incorrecta, ¿verdad? Porque creen que Jesús regañó a la Santísima Virgen y a José. No es así. Él estaba hablando con los doctores de la ley y llegó Jesús, la Virgen angustiadísima, junto con San José y ella, para consolar el corazón de José, como haciendo de intercesión, de mediación, como hacen todas las mamás, para que el papá no se preocupe demasiado, no se enoje, etc. Ella participa y dice: tu padre y yo te buscábamos. Y entonces Jesús en voz alta dice: ¿por qué me buscaban? No sabían. Tu padre y yo te buscábamos. Y él dice: ¿por qué me buscaban? No sabía que debo ocuparme de las cosas de mi padre. Les está diciendo a todos los presentes que ese San José es un padre adoptivo, que él no tiene papá en la tierra, que su papá es Dios. Lo dijo por los que estaban escuchando. Por eso no entendió María y José por qué les dijo eso. No es que no entendieron porque no sabían que el Padre era Dios Padre. Sí sabían, pero no sabían por qué se lo estaban diciendo delante de las personas. Pero era porque se lo dirigía a las personas y no a ellos, para mostrarles y manifestarse como pequeño Mesías, si quieren llamarle. Bien. Esposo de una virgen, que esto es maravilloso, esposo de una virgen, siempre será esposo de una virgen. Cuidó la virginidad de María y con una paternidad real ejerció también como padre hacia su niño Jesús la autoridad. A una madre tan santa le corresponde un esposo santo. Su poder sobrepuja a todos los santos y ángeles, porque es poderoso en el corazón inmaculado de María. Todo lo que él quiere, María se lo obtiene. ¿Qué puede rehusar Dios a quien prefirió entre todos los santos y ángeles? ¿Podría San José en el cielo hacer cambiar una disposición de su Hijo Jesús? Por ejemplo, que no destruya a la humanidad por los pecados. Creemos que tiene un poder muy grande sobre Jesús. Y eso será eternamente así, porque esa autoridad que ejerció en la tierra le da a una potestad especial, lo ubica de una manera distinta en su relación a Cristo.
Cuán diverso es el juicio de los hombres con respecto al juicio de Dios. Nosotros juzgamos las apariencias, Dios mira el corazón. Si tuviéramos que elegir un papá adoptivo, hubiéramos elegido una persona de mucho dinero, que tenga ya sus carros, que tenga asegurado la colegiatura de sus hijos, que tenga una pensión, que tenga etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que el Señor quiere. La perfecta abnegación, el perfecto morir a sí mismo, consiste en dejar de vivir para sí y vivir totalmente para Jesús. Dice San Agustín algo muy lindo, y lo repetía mucho. El alma más está donde ama que donde anima. Porque el alma siempre está animando el cuerpo. Más que estar ahí, está más en lo que ama que en lo que anima. Esto es maravilloso. San Juan, por haberse recostado en el pecho de Cristo, se le llama el discípulo del amor, el discípulo amado de la caridad. San José no solo ha apoyado su cabeza en el pechito de ese niño, lo ha tenido en brazos permanente, lo consolaba, le hablaba. Seguramente ya le hablaba cuando él estaba en la pancita de su mamá. Escuchaba su voz, la reconocía. En San José no hay muchas cosas, no hay nada más que el cumplimiento de la voluntad de Dios. Cristo había dicho a los fariseos, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. De San José hay que decir lo contrario. Hagan lo que hizo, porque fue fabuloso. Pero no lo que dice, porque nunca habló. Entonces es el hombre del silencio. ¿Qué gracias obtiene San José? San José nos obtiene la gracia de amar a Jesús y María, porque en esto se destacó él en esta vida, amando a María como esposa y a Jesús como su papá. ¿Qué otra gracia? La inocencia y pureza, ya que él tuvo que cuidar la virginidad de María, la pureza del niño y de ella. La vida interior, que no tiene brillo hacia afuera. Toda la gloria está dentro. Entonces es el que nos da la vida interior, la vida contemplativa, la vida de oración. Y el que nos viene a asistir y nos concede la gracia de una santa, de una buena muerte el día final. Entonces, a San José se lo llama de muchas maneras. Se dice que es el ilustre descendiente de David. Se dice de San José también que es luz de los patriarcas, la luz de los patriarcas, y que ilumina a los patriarcas, esposo de la Madre de Dios. Fíjese qué títulos. Modelo de los que trabajan, honor de la vida doméstica, guardián de las vírgenes, sostén de las familias, consolador de los afligidos, esperanza de los enfermos, patrono de los moribundos, terror de los demonios, protector de la Santa Iglesia, que es la esposa de Cristo, que también va a proteger, así como protegió la Madre de Dios, protege también a la Iglesia. Es el que más amó a la Santísima Virgen después de Cristo. Es el que más amó a Cristo después de la Santísima Virgen. El que más amó a la Santísima Virgen después de Jesús. A los que Dios elige para algo, los prepara y lo dispone de tal modo que sean idóneos para ello, dice Santo Tomás de Aquino, y por tanto pensamos que San José fue espectacular. Bien, vamos a pasar a otro tema, pero es importante que pongamos a San José en el lugar que le corresponde, que amemos a esta persona que ha vivido los misterios más profundos, únicos, como nadie en el mundo. Es imbuido, metido en el misterio de la encarnación de una manera directa, metido en el corazón inmaculado y en el corazón de ese niño Jesús. Vamos a continuar con otro tema. San José, entonces, otro de los temas que se toca. Y ahora vamos a ver también, siguiendo lo que hemos dicho, la devoción al niño Jesús. Ya dije que aparece San José con el niño bendiciendo el mundo, pero también se aparece el niño varias veces a Sor Lucía y habla con él. Ya en alguna oportunidad le hemos leído esos textos, habla con ella, le pide cosas.
simula que es otro niño, pero después se desaparece. Y entonces nos recuerda la importancia de retomar la espiritualidad de la infancia, el caminito de la infancia espiritual de Santa Teresita, del niño Jesús. Nos enseña a valorar la niñez, la pureza de los niños. Eso es muy importante. Por eso la devoción al divino niño es providencial, sobre todo en este tiempo que hacen, donde se destruye a los niños en el vientre de su madre. Millones de muertes al año, millones, donde se desprecia la vida de un niño, se abusa de un niño. Sobre todo, tener en cuenta el tráfico de niños. Hace poco descubrieron un túnel aquí en Estados Unidos con más de 100.000 niños que traficaban para cultos satánicos, para orgías, para vender órganos, etc. Es una fuente de ingreso importante, traficar con los niños. Y dijo Jesús que si no nos hacemos como niños, no vamos a entrar al reino de los cielos. La devoción al divino niño es providencial, es luz para el mundo que desprecia la vida humana. Y en que tantos niños son abortados, humillados, usados como objeto y abandonados. ¿Cuánto glorifica a Dios que reconozcamos que Él nos envió a su único Hijo? Él se hizo un niño pequeño, un hombre igual que nosotros en todo menos en el pecado. Mientras el mundo apuesta por el poder de las armas y del dinero, que es la ley del más fuerte, Jesús nos enseña que Él reina por el amor cuando nos hagamos niños guiados por su Padre Celestial. Nos pide una profunda conversión de corazón. Yo les aseguro, si no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Vemos entonces que el objetivo primario de la devoción al divino niño ha de ser nuestra propia transformación para ser cada vez más como Jesús, en todo hijos dóciles y obedientes al Padre. Así proclamaremos su reino. La devoción al divino niño nos hace ir al Padre por María en el caminito de la infancia espiritual. Hay muchas devociones al divino niño Jesús, ¿verdad? Hay la devoción al niñito de Atocha también, de Praga, el niño Jesús de Colombia. Tanta cantidad de devociones aquí en este libro, Gemidos Inenarrables, pueden ustedes encontrar todas estas advocaciones. Es un libro a color donde tiene todas las oraciones profundas, más tradicionales, que sirven para la meditación, para profundizar en la doctrina, recogiendo todo lo bueno que tiene la Iglesia desde que comenzó hasta ahora. Entonces, la devoción al niño Jesús es importante para que nos hagamos como niños, para vivir la pureza, la castidad. En Colombia está la devoción también del divino niño, una de las devociones más hermosas y extendidas allí. Comienza la devoción al divino niño en Colombia en el año 1907, primero entre los carmelitas y después en la comunidad salesiana. El principal promotor de su devoción fue el padre salesiano Juan de Rizo. Juan del Rizo. Fueron tantos los favores concedidos que los devotos agradecidos propagaron la devoción por todas partes. La confianza no es puesta en Jesús, se fundamenta en sus propias palabras. Todo lo que pidan en mi nombre, yo lo daré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Bien, entonces baste con esto para hablar del divino niño Jesús, para que no se nos vaya el tiempo, la importancia de esta devoción en nuestra vida personal. El demonio le tiene terror al niñito Jesús. Uno, por ser niño, porque el niño, cuanto más puro e inocente, más fuerza tiene. Otra de las devociones es la pasión de Cristo, que se ve en distintas partes del misterio de Fátima, de las revelaciones de Fátima. Repito, uno es que aparece en Tui
la cruz de Cristo crucificado, con el cáliz al costado que está saliendo del costado abierto de Jesús hacia la hostia, sale sangre de la hostia hacia el cáliz, recogida por el cáliz para que no se caiga. Y entonces también aparece la pasión cuando aparece la Eucaristía, con las oraciones de reparación hacia la Eucaristía. Es importante la pasión del Señor porque los que han llevado la espiritualidad de la pasión de Cristo y la devoción a la Santísima Virgen no han corrido en la santidad, han volado en la santidad, ha ido rapidísimo. Y la pasión de Cristo, dice San Bernardo, no hay cosa tan eficaz para curar las llagas de nuestra conciencia, sanan la pasión de Cristo, y purgar y perfeccionar nuestra alma como la frecuente y continua meditación de las llagas de Cristo y de su pasión y muerte. Qué importante es que meditemos la pasión y muerte de Cristo. Inmolemos cada día nuestra persona y toda nuestra actividad, imitemos la pasión de Cristo con nuestros propios padecimientos, honremos su sangre con nuestra propia sangre, subamos con denuedo a la cruz. Si quieres imitar a Simón de Cirene, toma la cruz y sigue al Señor. Observa que Cristo llegó a la gloria a través de su pasión, porque no se puede llegar a la gloria del Gólgota si no se pasa por la pasión del Calvario. ¿No era menester que el Cristo padeciera todo esto y entrase así en su gloria?, le va a decir Cristo a los discípulos de Emaús. De esta manera nos enseñaba el camino de la iglesia, perdón, el camino de la gloria. A nosotros es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué diferencia de aquellos devotos de la pasión de Cristo de aquellos que no lo sean? La pasión de Cristo siempre me llevará a sacrificarme por Cristo, siempre me llevará a plasmar en nosotros, en mí, la pasión de nuestro Señor. Saber lo que significa la muerte cotidiana, quotidie morior, morir cotidianamente, es crucificarse con Cristo crucificado. Yo no quiero saber otra cosa que Cristo y Cristo crucificado, dirá San Pablo. Nos dice en la Carta de los Hebreos que no hay redención sin efusión de sangre. Es importante la efusión de sangre para la redención. También, muchas son las maneras que podría haber elegido Dios para la salvación nuestra, pero ha elegido en concreto esta locura de amor, esta sabiduría infinita, la ignominia y el dolor hasta la muerte y muerte de cruz, para manifestar al hombre cuánto le amaba, para que el hombre no se sienta solo, no se sienta desamparado. Este modo cruento de amor infinito fue anunciado en el Antiguo Testamento, prefigurado en muchos pasajes bíblicos, especialmente el profeta Isaías, todos los tormentos y pasión que Cristo iba a tener como Hijo de Dios y futuro como Mesías. El libro, el capítulo 53, sobre todo de Isaías, es prácticamente una descripción de toda la pasión de Cristo. También los Salmos, el 22, el Salmo 24, Ezequiel, Miqueas, son profecías que hacen alusión a la pasión de Cristo. Muchos santos pasionistas, San Pablo de la Cruz, fundador de los pasionistas, también San Gabriel de la Dolorosa, Santa Gemma Galgani y tantos otros santos, ¿verdad?, que ha tenido esta congregación religiosa. Y luego, por último, tenemos también la devoción al escapulario, porque aparece la Virgen del Carmen. Voy a leer la introducción, cómo se originó el escapulario, para que veamos un poquito el origen. El escapulario es una tela que en realidad tendría que ser más grande para tapar un poco el pecho y la espalda, pero por razones prácticas se hace más chiquitito, como un cuadrito, basta que tenga una tela y que sirva de escápula, para tener delante del pecho y en las espaldas. Entonces dice así la historia: las palabras escapulario vienen del latín escapule, que significa hombros. Originariamente era un vestido superpuesto que caía de los hombros y lo llevaban los monjes durante su trabajo. Con el tiempo se le dio el sentido de ser
la cruz de cada día que como discípulos de Cristo llevamos sobre nuestros hombros. Por los carmelitas particularmente pasó a expresar la dedicación especial a la Virgen Santísima y el deseo de imitar su vida de entrega a Cristo y a los demás. En el año 1246 nombraron a San Simón Stock general de la Orden Carmelita. Este comprendió que si una intervención de la Virgen a la vez a la Orden le quedaba poco tiempo, Simón recurrió a María poniendo la Orden bajo su amparo, ya que ellos le pertenecían. En su oración la llamó la Flor del Carmelo y la Estrella del Mar, y suplicó la protección para toda la comunidad. ¿Qué cosas promete la Virgen para los que llevan el escapulario? ¿Por qué Fátima insiste en esto? Tiene tres significados el escapulario: el amor y la protección maternal de María. El signo es una tela o manto pequeño. Vemos cómo María, cuando nace Jesús, lo envuelve en un manto. La madre siempre trata de cobijar a los hijos. Envolver en su manto es una señal muy maternal de protección y cuidado, señal de que nos envuelve en su amor maternal. Este escapulario, el que lo lleva, tiene la protección de Dios. Dios cubrió con un manto a Adán y Eva después que pecaron, signo del perdón. Jonatán le dio su manto a David, símbolo de amistad. Elías dio su manto a Eliseo y le llenó de su espíritu en su partida, signo del poder que viene solo de Dios. Y San Pablo dijo, revestidos de Cristo, lo que significa que no nos vistamos con el manto de su gracia y de sus virtudes. Pertenece a la Santísima Virgen que tengamos una marca para que nos reconozca como hijos suyos. Por eso el rescate que ella hace con nosotros lo puede hacer, sobre todo si estamos consagrados a ella, la importancia de consagrarse a ella. ¿Qué significa consagrarse a la Santísima Virgen? Significa, ante todo, reconocer su misión maternal sobre nosotros y entregamos a ella para dejarnos guiar, enseñar, moldear por ella y en su inmaculado corazón. Así podremos ser usados por ella para la extensión del reino de Dios. En el año 50, el Papa Pío XII escribió acerca del escapulario: que sea tu signo, dice él, de consagración al Inmaculado Corazón de María, lo cual estamos particularmente necesitando en estos tiempos tan peligrosos del COVID-19 y de tantas miserias nuestras. En las palabras del Papa vemos una vez más que la devoción a la Virgen del Carmen, como cualquier otra devoción, está íntimamente relacionada con su Inmaculado Corazón, ya que sus diversas apariciones por el mundo y en la historia no son otra cosa que la solicitud de ese corazón maternal que al final triunfará. ¿Quién sobre el escapulario debe estar consciente? Quien lleve el escapulario debe estar consciente en sus pensamientos, palabras y obras. Se debe vivir lo que significa también. El escapulario es un signo de nuestra identidad como católicos vinculados íntimamente a la Virgen María con el propósito de vivir plenamente según nuestro bautismo. Representa nuestra decisión de seguir a Cristo y a María en las penas, en los peligros. Esto requiere que seamos pobres. Al usar el escapulario constantemente hacemos silencio y petición de asistencia continua a la Santísima Virgen. La Virgen nos añade, nos enseña e intercede para que recibamos las gracias para vivir como ella vivió, abiertos de corazón al Señor, escuchando a su palabra, orando, descubriendo a Dios en la vida diaria y acercándonos a las necesidades de nuestros hermanos. Y el rito nos enseña que hay una asistencia. Dice así: muchos papas, santos y teólogos católicos han explicado que según esta promesa, quien tenga la devoción al escapulario y lo use, recibirá de María Santísima a la hora de la muerte la gracia de la perseverancia en el estado de gracia sin pecado mortal, o la gracia de la contrición del arrepentimiento perfecto,
Por parte del devoto, el escapulario es una señal de su compromiso a vivir la vida cristiana siguiendo el ejemplo de perfección, perfecto, de la Virgen Santísima. Dejamos por este día estas cuatro verdades, repetimos cuáles son. Hemos visto la devoción a San José, al Divino Niño Jesús, a la Pasión de Cristo y al escapulario de la Virgen del Carmen. En la próxima meditación vamos a ver la oración y la penitencia. Dios los bendiga. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Shalom.